Deporte va. Continuando con el espacio Estrellas del Deporte y desde el bar El Yarey del Hotel Sheraton en nombre de Barceló, que es calidad todo el tiempo, vamos a conversar con don Wichy García Saleta, que hablar con él es hablar de olimpismo. Buenos días, don Wichy, y la primera pregunta, ¿se va a hacer la Villa Olímpica en los terrenos donde estaba la preventiva en Ensanche La Fe? ¿Cuál es su opinión de esta construcción? Bueno, el plan original no era ahí. El plan original es donde está el hipódromo, que se iban a hacer algunas instalaciones deportivas auxiliares para que los atletas que estuvieran en la villa pues estuvieran también donde practicar. Veo que han cambiado el sitio, no sé por qué. ¿Por qué se ha variado? ¿Sabes? No sé por qué. Pero yo insisto en que debe ser donde se hizo originalmente. Además que esa zona pues ya abarca donde está el Estadio Quiqueya. Hay un cierto ambiente deportivo. Exacto. Y ahí se pueden hacer la villa, porque la villa no solamente debe tener el nombre de Olímpica. Esa villa siempre se pensó que los atletas que se merezcan venir a estudiar o que quieran venir a estudiar a las universidades nuestras, pues ese sería su alojamiento, un alojamiento barato, porque a la villa también hay que hacerle un gran comedor. Y también la villa se podría mantener cuando no hubieran juegos ni centroamericanos, ni nacionales, ni panamericanos. Se podría mantener a base de los estudiantes que no tienen sitio donde venir aquí a estudiar de forma barata, para que ellos pudieran costear el mantenimiento de la villa. Me ha extrañado muchísimo que la quieran introducir en un sitio que, como qué sé yo, como que no es el adecuado. El plan original, que yo trabajé en ese plan desde hace muchos años, era que cuando mudaran el hipódromo, en el área donde está el hipódromo, ahí se hiciera la villa y se hicieran las otras instalaciones deportivas que completan lo que es una villa olímpica. Una villa olímpica sin instalaciones deportivas no es más que un hotel grande para que viva la gente. Sí, don Wichy, ¿cómo usted encuentra el olimpismo actualmente en República Dominicana? Bueno, el olimpismo, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, ha sufrido una degeneración. Eso, los tiempos de los sueños de Barón Pierre de Coubertin, de hacer deporte por elevar moral, cultural y físicamente al pueblo, a los pueblos, eso ha ido desapareciendo. Se han ido formando élites que han alejado a muchos jóvenes que no tienen esa gran capacidad o que no nacieron con esa bendición de Dios, lo han ido alejando de los centros deportivos. El deporte hay que tratar de hacerlo masivamente. Los campeones salen entre ellos. Pero fíjate que antes tú veías, 15 años atrás tú veías la pista de atletismo nuestra en el Estadio Olímpico llena de jóvenes, llena de estudiantes. Ahora lo que llevan es, ¿cuánto tú haces? Tú haces 10, 4, pues ven para acá a practicar. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, eso se debe a que la mentalidad ha cambiado. Nosotros nos hemos preocupado más por tener puestos internacionales que el desarrollo del deporte de aficionado. Es más cómodo gastar dinero para ir a un congreso, que te hagan miembro de la federación, de la CONCACAF, de la Castellón, de todas esas cosas que hay. Estos son nombres raros. Tú ves aquí ahora mismo, este es el país, sin, no me equivoco al decirlo, que más delegados y tienen a nivel internacional. Y este es el país que menos atletas tiene a nivel internacional. ¿Cómo usted enjuicia la labor de José Joaquín Puello al frente del Comité Olímpico? Bueno, Juan Joaquín Puello ha sido el gran recolector, le llamaría yo. Un hombre con unas facilidades tremendas para recolectar dinero. Pero en manos de él, el olimpismo ha retrocedido. Digo, ustedes lo están viviendo. Yo soy un amigo y quiero muchísimo a José Joaquín, pero también yo tengo que defender el movimiento olímpico, que está pasando una crisis tremenda, dentro de sus federaciones, dentro de las asociaciones, dentro de los clubes. Nosotros ahora mismo no sabemos ni qué vamos a llevar a los Juegos Centroamericanos, que son las pequeñas olimpiadas del área centroamericana y del Caribe. Sí. Y tenemos problemas y eso deben, fíjate, cuando un deporte clasifica, aunque no vaya a ganar, deben llevarlo. Porque la participación es el esfuerzo que ha hecho ese sector de la juventud
aquí yo creo que les clasificó baloncesto, no va. Clasificó voleibol, no va. Clasificaron unos cuantos deportes y no van. Se habla de cierta economía, se habla de ciertas cosas. ¿Por qué es que la gente cree nada más que traer una medalla de oro, una medalla, es lo que va a justificar que ellos están haciendo bueno? No, o sea, usted ve que la actuación de República Dominicana en los Juegos de Ponce va a ser un poco floja. Va a ser un poco floja porque es lo que te digo, que últimamente ha habido un decaimiento tremendo, tremendo. Lo que es una pugna por tener puestos internacionales, no sé. Ellos están equivocados. Yo creo que ellos, que son inteligentes, especialmente José Joaquín, va a tener que darse cuenta de eso y van a tener que retroceder. Van a tener que convivir de nuevo, como se hacía con los atletas. Aquí ahora mismo, los atletas principales de todos los países salen de nuestras universidades y salen de nuestros colegios. Eso los está enfocando aquí. No se enfoca nada de eso. Aquí los colegios están, bueno, huérfanos. Y en la universidad, ahora estoy viendo un nuevo movimiento que está haciendo el nuevo rector, sí. Que ojalá que eso camine para que tú veas si hay o no hay atletas. Sí. Aparecen de una vez los atletas, pero no hay incentivo para eso. Entonces, ahí es que se han equivocado los dirigentes del Comité Olímpico Dominicano. Vamos a hacer un brindis milagros para concluir esta entrevista. La verdad es que Wichy García Saleta, es caliente, habla, ese hombre. Don Wichy, vamos a hacer un brindis. Sí. Barceló, que es calidad todo el tiempo, y agradecerle al Bar Yare del Hotel Sheraton e invitarlos a ustedes, amigos televidentes, a que sigan con su programa Estrellas del Deporte.